Café Pendiente es una iniciativa solidaria, y bueno, como su nombre lo anticipa, invita a las personas a dejar pagado anticipadamente un café para que quienes no tengan los recursos o se encuentren en situación de calle, cuando lo deseen, pueden buscar ese café que uno pendiente ha dejado anteriormente pagado. Esta es una iniciativa que nace en Italia, se expande por todo el mundo, que está funcionando en otras partes del país, en Buenos Aires funcionando más fuertemente, también está en Rosario, Córdoba y en otros lugares, y hace poco de 10 días lo empezamos a implementar acá en Corrientes, sumando en principio bares que se adhieran a la iniciativa. Felizmente ya tenemos 6 bares en la capital correntina que se sumaron a la iniciativa. Estamos hablando del Mariscal, en principio, que es uno de los bares más adheridos, ubicado en Salta y Pellegrini. Otro de los bares adheridos es Pérsico, ubicado en calle Junín, casi Buenos Aires. Otro de los bares adheridos es Michel, ubicado en la estación de servicio del Puente. También se han sumado a esta iniciativa Macol, que está ubicado en Rioja 828. Del Ale, que está ubicado en San Lorenzo 829, casi al lado del registro civil. También el Panambí, ha sido uno de los últimos que se ha sumado a esta iniciativa, en Junín 1250. Todos los bares con diferentes precios, algunos incluso dentro del precio incluyen unas tostadas, otros incluso como Michel, Pérsico y Panambí, cobran el costo normal del café, pero ellos donan media luna para acompañar al café, aclarar que son cafés con leche, digamos, los que se le entregan a las personas. Bueno, los costos van entre 10 a 17 pesos, depende del lugar y depende también del tamaño que elijan las personas dejar donado. Aclarar también que los bares adheridos van a tener en sus puertas un logo identificativo de Café Pendiente, que es una taza de café con un corazón, un logo naranja, que es el logo que tenemos como foto de perfil en la página oficial de Café Pendiente en Corrientes. Y también van a tener un afiche en donde se explica acerca de qué se trata la iniciativa, y también vamos a entregar a cada local unos volantes que fueron donados también por personas que aportaron la impresión de los volantes para que los clientes del lugar se enteren acerca de qué se trata.